Había una vez un hombre de Chi que deseaba oro. Al amanecer se puso su abrigo y su sombrero y se fue al mercado. Fue al puesto del vendedor de oro, le arrebató el oro y desapareció. La policía lo arrestó y le preguntó. ¿Por qué arrebató el oro ajeno, y además en presencia de tanta gente? El hombre respondió. En el momento en que lo tomé, no vi a la gente, solo vi el oro. Permíteme contarte una pequeña anécdota. Mi médico insistió en que yo viniera a verlo, le dijo el paciente al psiquiatra. No tengo idea por qué. Estoy felizmente casado, tengo un trabajo seguro y muchos amigos, no tengo preocupaciones, ajá, comentó el psiquiatra, tomando su cuaderno de apuntes. ¿Y cuánto hace que se siente así? La felicidad es increíble. Parecería que el ser humano no logra ser feliz. Si hablas de tus depresiones, de tu tristeza, de tu desdicha, todo el mundo te cree. Parece natural. Si hablas de tu felicidad, nadie te cree. Parece anormal. Sigmund Freud, tras 40 años de investigación de la mente humana, después de trabajar con miles de personas, de observar miles de mentes trastornadas, llegó a la conclusión de que la felicidad es una ficción. El ser humano no puede ser feliz. Cuando más, podemos hacernos la vida un tanto más llevadera, reducir un tanto la infelicidad, es todo. Ser feliz es imposible para el ser humano. Suena muy pesimista, pero si observamos al ser humano moderno parece ser un hecho. Buda dice que el ser humano puede ser muy feliz, enormemente feliz. Krishna canta sobre esa felicidad suprema, Satchitanand. Jesús habla del reino de Dios. Pero, ¿cómo creerles a unas pocas personas que pueden contarse con los dedos de una mano, cuando ha habido multitudes, millones de personas a lo largo de los siglos, que permanecieron infelices, cada vez más desdichadas, su vida entera una historia de infelicidad y nada más? Y después de todo ello llega a la muerte. ¿Cómo creerles a esas pocas personas? ¿O están mintiendo o se están engañando? ¿O están mintiendo con fines diferentes, o están algo locos, o se engañan con sus propias ilusiones? Viven en el mundo del deseo. Querían ser felices, entonces comenzaron a creer que lo eran. Parece más una creencia desesperada, que una realidad. Pero ¿cómo ocurrió que tan pocas personas hayan logrado ser felices? Si se olvida al ser humano, si no se le presta atención al ser humano, entonces Buda, Krishna y Cristo parecen más reales. Si contemplas los árboles y los pájaros, si observas las estrellas, todo resplandece en una maravillosa felicidad. Esta dicha parece ser la materia de la cual está hecha la existencia. Solo el ser humano es infeliz. En el fondo, algo salió mal. Buda no miente ni se engaña. Te diré lo siguiente, basándome no en la autoridad de la tradición sino en mi propia autoridad. El ser humano puede ser feliz que los pájaros, más feliz que los árboles, más feliz que las estrellas, pues el ser humano tiene algo que no tiene ningún árbol, ningún pájaro, ninguna estrella. El ser humano tiene conciencia. Pero cuando se tiene conciencia, hay dos posibilidades. O se es infeliz o se es feliz. Cada cual elige. Los árboles son felices porque sencillamente no pueden ser infelices. Su felicidad no implica libertad, tienen que ser felices. No saben cómo ser infelices. No tienen alternativa. Los pájaros gorjeando en los árboles son felices, no porque hayan optado por serlo. Son felices sencillamente porque no conocen otra manera de ser. Su felicidad es inconsciente. Es simplemente natural. El ser humano puede ser enormemente feliz y enormemente infeliz, y es libre de elegir. Esta libertad es peligrosa, muy arriesgada, pues asumes una responsabilidad. Algo ha ocurrido con esta libertad, algo salió mal. El ser humano está parado en la cabeza. Vienes hacia mí porque quieres meditar. La meditación es necesaria solo porque no has optado por ser feliz. Si eliges ser feliz, no necesitas la meditación. La meditación es medicinal. Si estás enfermo, necesitas medicina. Los budas no necesitan meditar. Una vez que comienzas a elegir la felicidad, una vez que has decidido que tienes que ser feliz, no hay necesidad de meditación. En ese momento, la meditación comienza a darse por sí misma. La meditación es una función del ser feliz. La meditación sigue a la persona feliz como una sombra. Donde quiera que vaya, haga lo que haga, tiene una actitud meditativa. Se concentra intensamente.
Las palabras meditación y medicina tienen la misma raíz. Esto es muy significativo. La meditación es también medicinal. Si estás sano, no cargas contigo ni frascos ni recetas. Desde luego, si no estás sano tienes que ir a ver al médico. Ir al médico no es algo de lo que uno se jacte. Deberíamos estar contentos, así no necesitaríamos al médico. Existen muchas religiones porque hay mucha gente infeliz. La persona feliz no necesita la religión. La persona feliz no necesita ni templo ni iglesia, pues para ella todo el universo es un templo, toda la existencia, una iglesia. La persona feliz no realiza actividades religiosas porque toda su vida es religiosa. Todo lo que hagas con felicidad se convierte en oración. El trabajo se convierte en adoración. Hasta el acto de respirar adquiere un intenso esplendor, es un estado de gracia. No hay necesidad de repetir constantemente el nombre de Dios, solo la gente necia lo hace, pues Dios no tiene nombre, y al repetir un nombre falso la mente simplemente se embota. Repetir su nombre no conduce a nada. Una persona feliz entiende que Dios está en todas partes. Se necesitan ojos felices para verlo. ¿Qué salió mal? He oído hablar de un hombre que fue muy famoso en Alemania. Todavía hoy se ven estatuas de él, y algunas plazas y calles aún llevan su nombre. Se llamaba Daniel Gottlieb Schreber. Fue el verdadero fundador del fascismo. Murió en 1861, pero preparó el terreno para la llegada de Adolf Hitler, desde luego, sin saberlo. Este hombre tenía ideas muy definidas sobre cómo educar a los niños. Escribió muchos libros sobre el tema, que fueron traducidos a muchos idiomas. Algunos de ellos han llegado a unas 50 reediciones. Sus libros son muy conocidos, apreciados y respetados porque sus puntos de vista no eran excepcionales, eran muy corrientes. Decía cosas que todo el mundo ha pensado a lo largo de los siglos. Era el vocero de la mente común y corriente, de la mente mediocre. Se establecieron centenares de clubes y sociedades para perpetuar su filosofía, sus ideas, y cuando murió se construyeron muchas estatuas de él y a muchas calles se les dio su nombre. Creía en disciplinar a los niños desde que alcanzaban los 6 meses, pues decía que si no se disciplina a un niño cuando tiene 6 meses, se pierde la mejor oportunidad de hacerlo. Cuando un niño es aún muy tierno y maleable, ignorante de lo que ocurre en el mundo, es posible crear una huella profunda que él siempre seguirá. Y nunca se dará cuenta de que ha sido manipulado. Pensará que está haciéndolo todo por su propia voluntad, pues cuando un niño tiene 6 meses no tiene voluntad, esta surgirá más tarde, y la disciplina vendrá antes que la voluntad. De esta manera, la voluntad pensará siempre: esta idea es mía. Esto es corromper a los niños. Pero todas las religiones del mundo y todos los demagogos y todos los dictadores y todos los así llamados gurús y sacerdotes, todos ellos han sido partidarios de hacerlo. Esta parece ser la causa fundamental de la infelicidad humana, pues nadie actúa libremente, nadie busca su camino mediante su propia conciencia. El ser humano ha sido corrompido de raíz. Pero Schreber llamaba esto disciplina, como lo hacen todos los padres. Creía en disciplinar a los niños a partir de los 6 meses de tal manera que nunca pudieran poner en duda la autoridad de sus padres y al mismo tiempo creyeran que estaban actuando por su propia voluntad. Escribió que en el momento mismo en que apareciera la voluntad propia había que detenerla, matarla de inmediato. Cuando se observa que el niño se está haciendo persona, se está convirtiendo en individuo, se debe destruir inmediatamente esa primera manifestación de individualidad, sin perder un solo instante. Cuando aparece el primer indicio de voluntad propia, hay que intervenir de manera positiva con palabras severas, ademanes amenazantes, golpeando su cama con amonestaciones físicas repetidas insistentemente hasta que el niño se calme o se duerma. Este tratamiento se requerirá solo 1 o 2 veces, máximo 3, le decía el doctor a la gente. Asusta al niño, sacúdelo hasta sus raíces. Pero esas raíces son aún muy tiernas, se trata de un niño de 6 meses. Amenázalo con ademanes, con un odio profundo, con miradas hostiles, como si fueras a destruirlo. Haz que le quede claro al niño que solo uno puede vivir, él o su propia voluntad, pero no ambos. Si quiere preservar su propia voluntad, él tendrá que morir. Una vez que el niño se da cuenta de que solo puede vivir a costa de su voluntad, dejará a un lado la voluntad y optará por la sobrevivencia. Es obvio.
Sobrevivir es lo esencial, todo lo demás es secundario. De esa manera uno se convierte en el amo del niño para siempre. De ese momento en adelante, una mirada, una palabra o un solo gesto amenazador basta para dominar al niño. ¿Qué ocurrió con sus propios hijos? A nadie le preocupó. A todos les gustaban sus propuestas. En todo el mundo, los padres se entusiasmaron y todo el mundo comenzó a disciplinar a sus hijos. Así es, según Schreber, que toda Alemania fue disciplinada. Se preparaba así el terreno para Adolf Hitler. Un país tan bello, tan inteligente, se convirtió en víctima de un tonto casi demente. Y este llegó a dominar todo el país. ¿Cómo fue posible? Sigue siendo una pregunta sin respuesta. ¿Cómo pudo dominar con ideas tan disparatadas a tanta gente inteligente? Esas personas estaban entrenadas para creer, para dejar de ser individuos. Estaban entrenadas para mantener la disciplina. Para estas personas, la obediencia era la mayor virtud. Pero hay veces en que la desobediencia se convierte en la mayor virtud. Desde luego, hay veces en que es la obediencia. Pero la elección tiene que ser tuya. Tú tienes que poder elegir conscientemente si obedeces o desobedeces. Eso significa que tienes que mantenerte conscientemente dueño de toda situación, ya sea que obedezcas o que desobedezcas. ¿Qué ocurrió con sus propios hijos? Solo ahora ha salido a la luz la historia de sus hijos. Una de sus hijas era melancólica y su médico sugirió recluirla en un asilo de locos. Uno de sus hijos sufrió un colapso nervioso y fue internado en una institución. Se recuperó, pero 8 años más tarde sufrió una recaída y murió en un manicomio. Su otro hijo se enloqueció y se suicidó. Las autopsias de los dos hijos revelaron que no tenían ningún defecto físico en el cerebro y, sin embargo, ambos se volvieron locos. Uno murió en un manicomio y el otro se suicidó. ¿Qué ocurrió? Físicamente sus cerebros eran perfectos, pero psicológicamente estaban lesionados. Su padre demente destruyó a todos sus hijos. Y es eso lo que le ocurrió a la humanidad entera. A lo largo de los siglos, los padres han estado destruyendo personas. Ellos mismos fueron destruidos por sus padres, y así sucesivamente. Parece ser crónico. Tus padres no fueron felices, lo que sabían los volvió cada vez más infelices, y te prepararon para ello. Hicieron de ti una réplica de sí mismos. Arthur Koestler forjó una bella palabra que expresa todo este absurdo, Bapucracia. Bapu es un término indio que quiere decir padre. Los hindúes llamaban a Mahatma Gandhi Bapu. La palabra Bapucracia es perfecta. La India sufre más que cualquier otro país de la Bapucracia. Los líderes de la India aún sufren a causa de su Bapu, Mahatma Gandhi. Todos los niños han sido destruidos por los Bapus y, desde luego, estos fueron destruidos por sus propios Bapus. Por eso no digo que sean responsables, es un estado crónico de inconsciencia que se perpetúa. Por eso no hay razón para quejarte de tus padres. Eso no te ayuda. El día en que lo entiendes, tienes que abandonar esa actitud conscientemente. Vuélvete un individuo si quieres ser feliz. Si quieres ser feliz, comienza a decidir tú mismo. Habrá muchas veces que tendrás que ser desobediente, sélo. Muchas veces tendrás que ser rebelde, sélo. No es una falta de respeto. Respeta a tus padres, pero recuerda que tu mayor responsabilidad es hacia ti mismo. A todo el mundo lo arrastran y lo manipulan, y nadie sabe cuál será su destino. Ya te has olvidado de lo que realmente deseabas hacer. ¿Cómo se puede ser feliz así? Alguien que hubiera podido ser poeta no es más que prestamista. Alguien que hubiera podido ser pintor es médico. Alguien que hubiera podido ser médico, un maravilloso médico, es negociante. Todo el mundo está fuera de lugar. Cada cual está haciendo lo que nunca quiso hacer, de ahí la infelicidad. La felicidad ocurre cuando encajas en tu vida, cuando encajas tan armónicamente que cualquier cosa que hagas es una alegría para ti. De repente lo sabrás y la meditación te seguirá. Si amas el trabajo que haces, si amas la manera como vives, entonces ya estás meditando y nada puede distraerte. Cuando las cosas te distraen, este hecho demuestra que en realidad no te interesan. El maestro no deja de decirles a los niños: «Préstenme atención. Estén atentos». En realidad están atentos, pero están prestando atención a otras cosas.
un pájaro está cantando con todas sus fuerzas en el patio de la escuela y el niño presta atención. Nadie puede decir que no está atento. Nadie puede decir que no está profundamente concentrado. Lo está. Es más, se ha olvidado totalmente del maestro y de los ejercicios de aritmética que está haciendo en el pizarrón. Está completamente absorto, completamente poseído por el pájaro. Pero el maestro le dice: presta atención. ¿Qué estás haciendo? No te distraigas. En realidad, es el maestro el que lo distrae. El niño está atento y eso ocurre naturalmente. Está feliz escuchando el canto del pájaro. El maestro lo distrae y le dice: no estás atento. Lo que dice es una mentira. El niño está atento. Pero el pájaro le atrae más. ¿Luego qué puede hacer? El maestro no es tan atractivo. La aritmética no tiene ningún encanto para él. No nacemos para ser matemáticos. A algunos pocos niños no les interesa el pájaro. Incluso este puede volverse más y más bullicioso, y estos niños seguirán prestando atención al pizarrón. Entonces, la aritmética es para ellos. Están en un estado meditativo natural. Hemos sido desviados hacia motivaciones innaturales: el dinero, el prestigio, el poder. Escuchar al pájaro no te aporta dinero. Escuchar al pájaro no te aporta poder ni prestigio. Observar a la mariposa no te promueve ni económicamente, ni políticamente ni socialmente. Estas cosas no son rentables, pero te hace feliz. Una persona autónoma tiene el valor de optar por aquellas cosas que la hacen feliz. Si permanece pobre, permanece pobre. No se queja, no tiene rencores. Esta persona dice: he elegido un camino, he escogido los pájaros, las mariposas y las flores. No podré ser rico, pero está bien. Soy rico porque soy feliz. Ese tipo de persona no requiere de ningún método para concentrarse, no lo necesita pues está concentrado. Su concentración abarca toda su vida. Está concentrado 24 horas al día. El ser humano se ha vuelto loco. Leí lo siguiente: el viejo Ted había permanecido sentado al borde del río por horas sin atrapar ningún pez. La combinación de varias cervezas y el calor del sol hicieron que se quedara dormido, por lo que no estaba preparado cuando un pez muy activo quedó enganchado, le dio un tirón al sedal y lo despertó. Pero el tirón le hizo perder el equilibrio y, antes de que pudiera recobrarlo, Ted se cayó al río. Un niño estaba observando todo el episodio con interés. Viendo al hombre luchar por salirse del agua, el niño se dirigió a su padre y le preguntó: papá, ¿ese hombre está tratando de agarrar al pez, o es el pez que está tratando de pescar al hombre? El ser humano se ha vuelto completamente loco. El pez te está agarrando y te está arrastrando. Tú no estás pescando al pez. Apenas vislumbras dinero, dejas de ser tú mismo. Apenas vislumbras poder, prestigio, dejas de ser tú mismo. Apenas vislumbras respetabilidad, dejas de ser tú mismo. Inmediatamente te olvidas de todo. De tus valores intrínsecos, de tu felicidad, de tu alegría, de tu regocijo. Siempre escoges algo externo a ti, y para obtenerlo negocias algo de tu interior. Pierdes lo interior y ganas lo externo. ¿Pero qué vas a hacer? Aunque tengas el mundo entero a tus pies perdiéndote a ti mismo, aunque conquistes todas las riquezas del mundo perdiendo tu tesoro interior, ¿qué vas a hacer con lo ganado? Esa es la desgracia. Si pudieras aprender de mí una sola cosa, sería la siguiente: permanece alerta y consciente en cuanto a tus propias motivaciones, en cuanto a tu destino interior. Nunca los pierdas de vista, pues de lo contrario caerás en la infelicidad. Cuando estás triste, la gente te dice: medita y serás feliz. Te dice: concéntrate y serás feliz. Reza y serás feliz. Ve al templo, sé religioso, sé cristiano o hindú y serás feliz. Todo esto es absurdo. Sé feliz. La meditación vendrá por sí sola. Sé feliz y la religión vendrá por sí sola. La felicidad es la condición fundamental. Las personas recurren a la religión solo cuando son infelices, y su religión es entonces una falsa religión. Trata de comprender por qué no eres feliz. Muchas personas me abordan y me dicen que son infelices y me piden que les enseñe alguna meditación. Yo les digo: lo fundamental es comprender por qué no son felices.
pues si no se eliminan las causas fundamentales de la infelicidad, puedo indicarles una meditación, pero no les será muy útil, pues las causas de la infelicidad persisten. Un hombre hubiera podido ser un magnífico bailarín, pero está sentado en una oficina acumulando archivos. No tiene ninguna posibilidad de bailar. Pudo haber disfrutado bailando bajo las estrellas, pero lo único que hace es acumular un saldo bancario. Dice que es infeliz. Enséñeme una meditación, me dice. Puedo hacerlo, pero ¿de qué le sirve la meditación? ¿Qué efectos se supone que deba surtir? El hombre permanecerá igual, acumulando dinero, compitiendo en el mercado. La meditación puede serle útil de una sola manera. Puede ayudarle a relajarse para hacer sus tonterías aún mejor. Es así como la meditación trascendental está afectando a muchas personas en Occidente. Ese es el atractivo de la meditación trascendental, pues Maharishi Mahesh Yogi sigue diciendo. Te hará más eficiente en el trabajo, te hará más exitoso. Si eres vendedor, serás un vendedor más exitoso. Te aportará eficiencia. A los norteamericanos les encanta la eficiencia. Puedes perder casi todo por ser eficiente. Tiene su atractivo. Sí, puede ayudarte. Te ayuda a relajarte un poco, es un tranquilizante. Al repetir un mantra constantemente, al repetir una palabra determinada, cambia la química del cerebro. Es un tranquilizante. Te ayuda a reducir la tensión nerviosa para que mañana puedas ser más eficiente y más capaz de competir en el mercado. Pero no te cambia, no hay una transformación. El otro día le pregunté a un pequeño sannyasin, de unos 7 u 8 años, que siempre me hace unas maravillosas preguntas, si tenía algo que decirme. Sin duda, se trata de un niño muy valiente y que tiene su propia personalidad, pues se decidió a tomar las sannyas antes que su mamá y su papá. Me contestó. ¿Qué grupo de sannyas debo hacer? Y la otra noche vino y le pregunté. ¿Y ahora qué tienes que decir? Me preguntó. ¿Qué te parece Maharishi? Un niño de 7 años. Le respondí. Maharishi es un buen hombre, un señor muy agradable, pero está haciendo un trabajo muy mediocre. Puedes repetir un mantra, puedes hacer una determinada meditación, y eso puede ayudarte un poco de vez en cuando, pero a lo que sí puedes ayudarte es a permanecer como eres. No es ninguna transformación. Mi llamamiento va solo a aquellos que son verdaderamente audaces y están dispuestos a cambiar todos sus hábitos de vida, que están dispuestos a arriesgarlo todo, porque en realidad no tienes nada que perder, solo tu infelicidad, tu desdicha. Pero la gente se aferra hasta a eso. Oí una anécdota. En un remoto campamento de entrenamiento, un pelotón de soldados novatos acababa de regresar a su lugar de acantonamiento al final de un día de largas marchas bajo un sol ardiente. ¡Qué vida esta! Dijo uno de los reclutas. A kilómetros de distancia de cualquier lugar, con un sargento que piensa que es Atila, sin permiso, y además mis botas me quedan demasiado chicas. No tienes que aguantártelo, compañero, le dijo su vecino. ¿Por qué no pides otro par? No creo, le respondió el otro. Quitármelas es el único placer que me queda. ¿Qué más tienes que perder? Solo tu infelicidad. El único placer que te queda es hablar de ella. Observa cómo hablan las personas de su infelicidad. Qué felices se ponen. Y pagan por hacerlo. Van al psicoanalista a hablar de su infelicidad, y pagan por hacerlo. Alguien los escucha atentamente y las personas se ponen felices. La gente sigue hablando de su infelicidad una y otra vez. Además la exageran, la embellecen, la hacen parecer más grande que el tamaño natural. ¿Por qué? No arriesgan nada. Y, sin embargo, las personas se aferran a lo conocido, a lo familiar. La desdicha es todo lo que conocen, es su vida. No tienen nada que perder, pero temen mucho perderlo. Para mí, la felicidad tiene prioridad, la dicha tiene prioridad. Una actitud de celebración tiene prioridad. Una filosofía de afirmación de la vida tiene prioridad. Disfruta. Si no puedes disfrutar tu trabajo, cámbialo. No esperes. Pues si esperas, todo el tiempo que esperas, estás esperando a Godot. Godot no llegará nunca. Uno espera y derrocha su vida. ¿Qué o a quién esperas? Si te das cuenta de que eres desdichado con una cierta pauta en tu vida, entonces todas las antiguas tradiciones te dicen, estás equivocado. Quiero decirte, la pauta está equivocada. Trata de entender la diferencia en énfasis.
No estás equivocado. Es solo esa estructura de tu vida, la manera como has aprendido a vivir, que está equivocada. Las motivaciones que has aprendido y aceptado como tuyas no son tuyas. No te sirven para cumplir con tu destino. Van a contrapelo, contradicen lo que eres. El policía del pueblo vio a su hijo regresar a casa tras un día de pesca y lo detuvo, en el camino. ¿Tuviste suerte, hijo?, le preguntó. Sí, papá, respondió el chico, abriendo su cesta para mostrarle una media docena de animadas truchas. Maravilloso. ¿Dónde atrapaste todas esas truchas? Aquí cerca, papá. Hay un caminito estrecho con un letrero que dice, privado, y ese caminito te lleva hasta un lugar con otro letrero que dice, quien entre ilegalmente será enjuiciado. Algunos metros más adelante hay un estanque con un letrero grande que dice, se prohíbe la pesca. Ese es el lugar. Recuerda, nadie puede decidir por ti. Todos sus mandamientos, todas sus órdenes, toda su moral están hechos para destruirte. Tú mismo tienes que decidir. Tienes que agarrar la vida con tus propias manos. Si no lo haces, la vida seguirá golpeando a tu puerta y tú estarás ausente, siempre estarás en otro lugar. Si ibas a ser bailarín, la vida entra por esa puerta porque cree que ya deberías ser bailarín. Golpea y no estás. Eres banquero. ¿Cómo se supone que la vida sepa que te volverías banquero? Dios te aborda por el lado de lo que Él quería que fueras. Él conoce esa dirección, pero nunca te encuentras allá, te encuentras en otro lugar, escondiéndote detrás de la máscara de otra persona, en un atuendo ajeno, con un nombre ajeno. ¿Cómo esperas que Dios te encuentre? Sigue buscándote. Sabe tu nombre, pero tú has olvidado ese nombre. Sabe tu dirección, pero nunca has vivido en esa dirección. Has permitido que el mundo te distraiga. Ocurrió lo siguiente. Anoche soñé que era un chico, le decía Joe a Al, y tenía un pase gratis para todos los espectáculos en Disneylandia. ¡Qué bien la pasé! No tuve que escoger a dónde entrar, pude entrar a todos ellos. ¡Qué interesante!, le comentó su amigo. Yo también tuve un sueño muy animado anoche. Soñé que una rubia despampanante golpeaba a mi puerta y me dejaba al helado con su pasión. Justo cuando estábamos comenzando, otra visitante, una morena regia, entraba y me deseaba también. No me digas. Lo interrumpió Joe. Me hubiera encantado estar ahí. ¿Por qué no me llamaste? Sí, te llamé, explicó Al. Pero tu madre me dijo que estabas en Disneylandia. Dios puede encontrarte de una sola manera y es en tu florecimiento interior, tal como Él quiso que fueras. Si no logras encontrar tu espontaneidad, si no encuentras tu elemento, no puedes ser feliz. Y si no puedes ser feliz, no puedes ser meditativo. ¿Por qué la gente piensa que la meditación hace feliz? Cuando alguien se cruzaba con una persona feliz, se encontraba con una mente meditativa, y por eso se asoció lo uno con lo otro. Cuando las personas encontraban a alguien en un bello entorno meditativo, se daban cuenta de que era inmensamente feliz, radiante de dicha. Y por eso asociaron las dos cosas. La gente pensó, la felicidad viene de la meditación. Pero, en realidad, ocurre lo contrario. La meditación surge cuando estás feliz. Pero ser feliz es difícil y aprender a meditar es fácil. Ser feliz implica un cambio drástico en tu manera de vivir, un cambio abrupto, pues no hay tiempo que perder. Un cambio repentino, como un súbito relámpago, una ruptura. Eso es lo que quiero decir con los sanyas, una ruptura con el pasado. Un súbito relámpago en que mueres para el pasado y comienzas de nuevo, de cero. Naces otra vez. Comienzas tu vida una vez más como lo hubieras hecho si no hubiera existido una estructura impuesta por tus padres, por la sociedad, por el Estado. Como lo hubieras hecho, como hubieras debido hacerlo, si nadie te hubiera distraído. Pero te distrajeron. Tienes que abandonar todas esas pautas que te han impuesto y encontrar tu propia flama interior. No te preocupes demasiado en cuanto al dinero, pues es la mayor distracción que impide la felicidad. La ironía más grande es que las personas creen que para ser felices tienen que tener dinero. Pero el dinero no tiene nada que ver con la felicidad. Si eres feliz y tienes dinero, puedes usar el dinero para ser feliz. Si eres infeliz y tienes dinero, utilizas ese dinero para más infelicidad. El dinero es simplemente una fuerza neutral.
Recuerda, no estoy en contra del dinero. No me interpretes mal, no estoy en contra del dinero, ni en contra de nada. El dinero es un medio. Si eres feliz y tienes dinero, serás más feliz. Si eres infeliz y tienes dinero, serás más infeliz, pues ¿qué haces con tu dinero? El dinero refuerza la estructura, sea cual sea. Si eres desdichado y tienes poder, ¿qué haces con el poder? Te envenenas más con tu poder, y te vuelves aún más desdichado. Pero la gente sigue persiguiendo el dinero como si le aportara felicidad. Las personas siguen buscando el prestigio como si les aportara felicidad. La gente está dispuesta a cambiar su modo de ser, a cambiar su manera de vivir, tan solo si hay más dinero disponible en otra parte. He escuchado la siguiente historia. La hija del Mulla Nasruddin llegó a casa y anunció que estaba embarazada, y que el hombre más rico del pueblo era el padre del niño. Desde luego, el Mulla Nasruddin se enloqueció de ira. Se precipitó con su revólver a la casa del rico, donde lo enfrentó diciéndole: «Es tu último respiro. Si quieres dirigir una oración a Dios, hazlo». El rico sonrió y le dijo: «Escucha antes de hacer algo neurótico. Sí, yo sé que tu hija está esperando un hijo mío. Pero si es un niño, he depositado 100.000 rupias en el banco para él. Si nace una niña, tengo 150.000 rupias en el banco para ella». Mulla bajó el revólver y preguntó: «Señor, ¿y si algo resulta mal, si ocurre un aborto espontáneo o algo así, está usted dispuesto a darle a mi hija otra oportunidad? Una vez que hay dinero de por medio, de repente dejas de ser tú mismo. Estás dispuesto a cambiar». Esa es la manera de actuar del hombre mundano. No llamo mundanas a las personas que tienen dinero. Llamo mundanas a aquellas personas que cambian de motivación por el dinero. No llamo espirituales a las personas que no tienen dinero. Tal vez son pobres simplemente. Llamo espirituales a aquellas personas que no cambian de motivación por el dinero. Ser pobre no equivale necesariamente a ser espiritual, y ser rico no equivale a ser materialista. El esquema materialista de vida es aquel en que el dinero predomina por encima de todo lo demás. La vida no materialista es aquella en que el dinero es solo un medio, en que la felicidad predomina, la dicha predomina, tu propia individualidad predomina. Sabes quién eres y a dónde vas, y no te dejas distraer. De repente percibirás la cualidad meditativa en tu vida. Pero a lo largo del camino todo el mundo se perdió. Fuiste educado por personas que no han llegado aún, personas que no vivían sanamente ellas mismas. Tenles lástima. No te estoy diciendo que estés en contra de ellas. Recuerda, yo no las condeno. Solo digo, siente compasión por ellas. Los padres, los maestros, los profesores universitarios, los así llamados líderes de la sociedad, eran personas infelices. Ellos generaron en ti un esquema de vida infeliz. Y tú no has asumido la responsabilidad de tu vida. Ellos vivían según una interpretación errónea. Esa fue su desdicha. Y tú también vives según una interpretación errónea. Ocurrió lo siguiente. En las épocas del Raj británico en la India, un joven alférez viajó a un lugar distante de Punjab a unirse a su primer regimiento. Se presentó ante el coronel, quien le dio la bienvenida y enseguida le dijo: «Debe entender, Skiffington Smith, que aquí necesitamos un tipo especial de oficial. Tiene que ser alguien que pueda manejar a los nativos, que piense autónomamente y que mantenga la calma en las dificultades. Por eso nos hemos inventado una pequeña prueba a la que les pedimos a todos los nuevos oficiales que se sometan». «Seguro, señor», dijo el joven oficial con entusiasmo. «Lo que usted diga, señor». «Muy bien», dijo el coronel. «Ahora, la prueba es muy sencilla. Tiene dos partes. Primero, deberá desplazarse al mercado del pueblo, donde deberá agarrar a la primera mujer que vea, arrancarle el velo y besarla de lleno en los labios. Este es un procedimiento bastante peligroso, pues los hombres aquí son muy celosos de sus mujeres y siempre llevan consigo unos cuchillos temibles. Así que deberá besar a la mujer y emprender la retirada. Después tendrá que ir a la selva y allí dispararle entre los ojos al primer tigre que vea. Lo deberá matar con solo un tiro, justo entre los ojos. ¿Entendido?» «Sí, señor», contestó el alférez. Enseguida, el coronel le entregó al joven oficial un rifle con un tiro, un solo tiro. El valiente joven saludó, dio media vuelta y desapareció. Una semana más tarde el coronel oyó un rasguñar en su puerta.
Le gritó a quien fuera que entrara. La puerta se abrió lentamente y una figura se desplomó sobre el tapete. Era Skiffington Smith. Magullado, amoratado, golpeado y sangrando por una docena de heridas, se arrastró por el piso, se incorporó dolorosamente al pie del escritorio del coronel, saludó débilmente y jadeante preguntó. «Bien, señor, ¿dónde está la mujer a la que tengo que dispararle entre los ojos? Cuando te miro, veo el mismo problema. Algo salió muy mal. Entendiste mal las instrucciones. La meditación le llega naturalmente a la persona feliz». La meditación le llega automáticamente a la persona radiante de alegría. La meditación es muy simple para la persona que puede celebrar la vida y deleitarse en ella. Tú lo estás intentando desde el extremo opuesto, lo cual no es posible. Ese es el sentido de esta breve anécdota zen, simple pero muy significativa. Había una vez un hombre de chi que deseaba oro. Al amanecer se puso su abrigo y su sombrero y se fue al mercado. Fue al puesto del vendedor de oro, le arrebató el oro y desapareció. La policía lo arrestó y le preguntó. ¿Por qué arrebató el oro ajeno, y además en presencia de tanta gente? El hombre respondió. En el momento en que lo tomé, no vi la gente, solo vi el oro. Es una parábola que dice. Si sabes exactamente lo que quieres, solo ves eso. La concentración resulta fácil. Si sabes exactamente lo que quieres, la vida entera y todo el mundo avanzan en su propia dirección, ni siquiera lo notas. Tú te mueves como una flecha. No te distraes. Pero si no sabes para qué estás predestinado, si no sabes cuál es tu destino, si no sabes lo que verdaderamente deseas, todo se convierte en distracción, te arrastra de un lado al otro. Continuamente te sientes arrastrado en direcciones contrarias, y eso te genera una gran confusión. Al sentirte arrastrado en tantas direcciones diferentes, tu personalidad se fractura, se escinde. Quedan solo fragmentos. Un fragmento que va hacia el sur, otro fragmento, hacia el norte. Te sientes permanentemente en conflicto. No sabes a dónde vas porque ya no eres uno. Te conviertes en uno cuando sabes lo que quieres. Muchas personas me abordan y yo les pregunto. ¿Qué es lo que quieren en realidad? Se encogen de hombros y contestan. No sabemos. Es obvio que así no puede existir ninguna unidad orgánica en la vida. No tienes sentido de dirección. Has sido mal orientado. Pero nunca es tarde. Tú puedes tomar el control de tu vida en cualquier momento. Si decides hacerlo, lo primero, no escuches la voz de tus padres en tu interior. No escuches la voz del maestro de escuela en tu interior. Puedes hacer un pequeño ejercicio para deshacerte de todo eso. Acostado en tu cama, cada noche antes de dormir, cierra los ojos y simplemente trata de sentir. Sea lo que sea que estés deseando, ¿ese deseo es tuyo? Ese deseo, ese anhelo, intenta averiguar de quién es esa voz. Si escuchas en silencio, te sorprenderás. Tu madre te dice. Estudia para ser médico. Podrás identificar exactamente quién te lo dice. Tu padre te dice. Vuélvete rico. Tu hermano te dice otra cosa, tus maestros te dicen otra, tus vecinos, otra. Y eso no es todo. Tu padre te dice algo con los labios y otra cosa con los ojos. Dice una cosa pero quiere decir otra. Te dice. Sé honesto, sé sincero. Y tú sabes muy bien que él mismo no es honesto ni sincero. Se lo ves en los ojos, los niños son muy perspicaces. Los niños miran en profundidad. Su mirada sabe penetrar, y saben que el padre miente. Él mismo no es honesto. Él mismo no es sincero. Suele ocurrir. El padre está en casa y alguien golpea a la puerta. El padre manda a uno de los hijos a decir que ha salido. Miente. El padre dice. No golpees a tu hermano menor, tú eres más fuerte, eres más grande. Pero el padre lo sigue golpeando. Y él es muy fuerte y muy grande y se aprovecha todo cuanto puede. Una cosa es lo que le dice al niño y otra lo que el niño percibe. El niño lee el mensaje indirecto. En la escuela se enseña una cosa, y se necesita otra para la vida. Surge confusión, surge conflicto. Las contradicciones se acumulan y te arrastran en direcciones opuestas. Ya no estás entero, has perdido la unidad. Un niño nace como una unidad orgánica. Cuando llega a la adolescencia ya no es un individuo, ya no es una unidad. Es una multitud enloquecida. Tienes que entender que es algo que has aprendido de los demás.
y recuerda una de las verdades fundamentales de la vida. Todo lo aprendido se puede desaprender. Lo que aprendiste de los demás no es nada natural para ti y puedes borrarlo. Solo se necesita una conciencia alerta, borrón y cuenta nueva. Lo primero, entonces, es borrar todo lo que te ha sido impuesto. Solo entonces podrás escuchar lo que te dice el corazón. Muchas personas me abordan y me preguntan, ¿cómo se puede distinguir qué es qué, lo que es la voz de la mente y lo que es la voz del corazón? Es muy difícil de distinguir en este momento. Primero hay que limpiar bien la mente. La voz del corazón es muy suave y tenue. La de la mente es muy ruidosa. Siempre está gritando. El corazón susurra, la mente grita. Tu padre te gritaba. Tu madre te gritaba. Los maestros en la escuela te gritaban. La mente grita. Dios habla en susurros. Primero hay que suspender la gritería. De otra manera, es muy difícil. Y muchas personas han seguido los métodos del Dr. Daniel Gottlieb Schreber. Te han inculcado sus voces a tan temprana edad, que es como si fuera la voz de tu propio corazón. Hay algo seguro. Nunca podrás ser otro diferente a ti mismo, y si no eres tú mismo, no podrás ser feliz. La felicidad ocurre cuando en un rosal solo brotan rosas, cuando florece, cuando logra su individualidad. Tú puedes ser un rosal que está tratando de florecer como un loto. Eso es una locura. Borra la mente. La manera de borrarla no es pelear, simplemente es ser consciente. Todas las noches, por lo menos durante una hora, siéntate en tu cama y observa de dónde viene lo que oyes. Penétralo hasta las raíces. Síguele la pista, regresa al pasado, averigua de dónde viene. Siempre encontrarás el origen, y en el momento en que lo encuentres, sentirás un alivio. De repente ya no es tuyo, ahora ya no te engaña. Es un trabajo lento, pero si perseveras, en unos meses comenzarás a sentirte limpio. Tu cuaderno estará limpio, nadie más habrá escrito en él. Entonces, y solo entonces, podrás oír esa pequeña voz suave. Y cuando la oyes, el hecho mismo de oírla es como un relámpago inesperado. De repente estás entero, de repente tienes dirección, de repente sabes dónde está tu oro. Y entonces ya no ves a nadie y te mueves como una flecha hacia tu destino. Es muy fácil seguir a tus padres, a tus maestros. Es muy fácil seguir los mandatos de la sociedad. Es muy fácil ser obediente. Ser rebelde, ser autónomo es difícil. Pero el crecimiento se logra con esfuerzo. Permíteme una breve anécdota para terminar. Había una vez un campesino que, tras una mala cosecha, se quejó. Si Dios me permitiera controlar el tiempo, todo andaría mejor. Pues él aparentemente no sabe nada de agricultura. Es cierto. Hasta ahora nadie ha oído que Dios sea agricultor, entonces, ¿cómo podría saber de agricultura? El Señor le dijo. Te daré el control del tiempo durante un año. Pide lo que quieras y te lo concederé. En los viejos tiempos, Dios solía hacer eso. Pero se cansó. El pobre hombre se alegró mucho y dijo inmediatamente. Quiero sol. Y salió el sol. Más tarde dijo. Quiero que llueva. Y comenzó a llover. A lo largo de todo un año, primero salía el sol y después llovía. Las semillas crecieron y crecieron. Era un placer verlo. Ahora Dios sabrá cómo controlar el tiempo, dijo el hombre con orgullo. Los cultivos nunca habían sido tan grandes, tan verdes, de un verde tan suculento. Llegó la hora de la cosecha. El campesino tomó su hoz para cortar el trigo, pero el corazón se le cayó a los pies. Los tallos estaban prácticamente desnudos. El señor se le acercó y le preguntó, ¿qué tal tu cosecha? Pobre, señor, muy pobre. Se quejó el hombre. ¿Pero no controlaste el tiempo? ¿No obtuviste todo lo que querías? Desde luego, y es por eso que estoy perplejo. Tuve el sol y la lluvia que pedí, pero no hay cosecha. Entonces el señor le dijo, pero nunca has pedido viento, ni tempestades, ni hielo, ni nieve, nada de lo que purifica el aire y hace que las raíces se endurezcan y se vuelvan resistentes. Pediste lluvia y sol, pero no pediste mal tiempo. Y esa es la razón por la cual no hay cosecha. La vida es posible solo porque hay retos. La vida es posible solo cuando hay tanto buen tiempo como mal tiempo, cuando tienes tanto placer como dolor, cuando hay tanto invierno como verano, día como noche.
Cuando tienes tanto tristeza como alegría, tanto comodidad como incomodidad. La vida se mueve entre esas dos polaridades. Al moverse entre las dos polaridades, se aprende a mantener el equilibrio. Entre esas dos alas, aprendes a volar hasta la estrella más distante. Si optas por la comodidad y el bienestar, optas por la muerte. Es así como te has perdido de la verdadera felicidad. Has optado por la comodidad. Es muy cómodo seguir la voz de los padres, es muy cómodo obedecer al sacerdote, a la iglesia, a la sociedad y al Estado. Es fácil decirles sí a todas esas autoridades. Pero si lo haces, no vas a madurar nunca. Estás intentando comprar demasiado barato el tesoro de la vida. Es necesario pagar por él. Sé autónomo y paga por él. De hecho, si obtienes alguna cosa sin pagar por ella, no la aceptes. Es un insulto hacia ti. No la aceptes. No es digno de ti. Mejor, di. Lo pagaré, y solo entonces lo aceptaré. En realidad, si se te da algo sin que estés listo para recibirlo, sin que seas capaz de asumirlo, no podrás poseerlo por mucho tiempo. Lo perderás en algún momento. No serás capaz de apreciar su valor. La existencia nunca te da nada por poco. Pues si se te da sin ningún esfuerzo de tu parte, no serás capaz de sentir regocijo al obtenerlo. Opta por la vía más difícil. Ser un individuo es lo más difícil del mundo porque a nadie le gusta que lo seas. Todos quieren matar tu individualidad y convertirte en una oveja. Nadie quiere que seas autónomo. Por eso la felicidad te sigue eludiendo, por eso sigues sin dirección, y, desde luego, la meditación se vuelve imposible, la concentración parece inexistente. No puedes concentrarte, no puedes meditar, no puedes fijar tu atención en nada por más de un segundo. ¿Cómo puedes ser dichoso? Elige tu propio destino. Yo no puedo señalarte cuál es tu destino. Nadie lo sabe, ni siquiera tú. Tienes que sentirlo y proceder despacio. Primero, abandona todo lo ajeno que hay en tu ser, entonces estarás en capacidad de sentir. Siempre te conduce al lugar acertado, al objetivo correcto. Lo que ahora llamas conciencia no es tu conciencia. Es un sustituto. Es una pseudoconsciencia, es postiza, una falsificación. Déjala de lado. En el momento en que la dejes, lograrás ver, escondida detrás, tu verdadera conciencia que te ha estado esperando. Una vez que esa conciencia penetre tu conocimiento, tu vida adquirirá una dirección y la meditación te seguirá como una sombra. Sí, el hombre tenía razón. Dijo. En el momento en que lo tomé, no vi la gente, solo vi el oro. Una vez que has sentido y percibido tu destino, solo ves el oro. Basta por hoy.